¿Qué tal? Bien. Si pones la cara tú o yo. Pon la cara tú. Ya nos podemos sentar. Una de las peores entradas de beso que he visto nunca, ¿eh? Oh, lo siento. Los dos, yo también, lo he hecho muy mal. ¿Cómo te llamas? Sonia. Sonia, pues venga, adelante. Yo estoy aquí y estoy jugando con una cosa que es muy guay. ¿Qué es esto? ¿Eso es un collar o una tubería o...? Esto es con lo que se inspiraron para hacer el salvapantallas de las tuberías de Windows. Sí. Fue con esto. Es mítico, lo he comprado en un anticuario. Me ha costado $1,000. ¿Te sobra el dinero? Sí, compro gilipolleces caras. Soy rico. También te aburres un poco. Sí. ¿Y solo haces, te aburres y haces eso? ¿No te me aburro hacer y otra tiro cosa? El dinero y lo quemo. Lo quemo, hago hogueras de dinero por la calle. Cojo dinero y lo quemo. Y cuando la gente pasa digo, ¿qué pasa? Quemo dinero. Y les tiro esto a la cabeza. Soy un desesperado, soy un loco. Te veo muy desaprovechado, ¿eh? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Tú crees? ¿Por qué? Porque a mí me gusta vivir así, a lo loco. Pero podrías hacer cosas mejores. ¿Cómo qué? No sé, ¿no se te ocurre nada? No, no te digo que compro gilipolleces y quemo el dinero. Irte de viaje, por ejemplo. ¿Irme de viaje? Que no estoy bien aquí, te molesto. No, pero es que siempre aquí en el banco, como Forrest Gump, así te falta una caja de bombones. Pero ya ha llegado un bombón. ¿Lo he hecho bien? Sí, sí, ha salido. Pero lo bien. He hecho yo. Tienes que hacerlo tú. Vale. Venga, continúa. Pues sí, soy un poco Forrest Gump, pero Forrest Gump rico. Que quema el dinero. Como ya te he explicado antes. Sí. Sí. Y... esto es maravilloso. Me están dando ganas de jugar con eso, de verdad. Toma. Que parece divertido y todo. Sí. ¿Tú crees que así estás ligando conmigo? No, ¿no? Estoy rompiendo hielo. Vale. ¿Tú quieres que ligue de verdad? Yo sí quiero centro fuerte. Venga. Es que me da vergüenza. Eso lo suelo hacer en la intimidad. Si quieres quedamos y te digo cómo entro más fuerte. No, no, aquí en la tele. Soy una diana. Lanza tu flecha del amor. Lanza tu dardo. ¿Dónde quieres que la lance? ¿Dónde quieres que la lance? Pues mira, si quieres un sitio que tenga el agujero ya hecho. Feo, ha estado feo. Sí. Venga, un intento más. A ver, ¿qué más? ¿Qué más te puedo decir? Pon que queremos quedar para luego, para tomar algo. Pero no me conoces y no sabes cómo plantearlo. ¿Te gusta el café? Sí. Es que se me da muy bien hacerlos, por si quieres desayunar mañana conmigo. ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien, muy bien! ¡Perfecto! Gracias. Muy bien, muy bien. Hola, caballero. Pase usted. Muy bien, ¿ha visto a esta chica? Porque le ha dado la vuelta. O sea, ella ha dicho ya, no le interesa, no venga. Siéntese. Usted viene a lo suyo. ¿No? Me gusta porque es usted un galán otoñal. ¿Como tú? Yo soy un galán otoñal. Sí. Otoñal, quiero decir, porque tiene usted el pelo cano. Y eso le da una madurez. Yo no soy torero, ¿eh? ¿Usted es de este planeta? Sí. ¿Cómo se llama? Enrique. O Henry internacionalmente. Henry, vale. Tío más raro. Yo estoy celebrando una fiesta privada. ¡Viva ¿qué? Yo, que he hecho todo el verano! ¿Pero qué hace? ¿Quiere matar a la suegra ya? Hola. Hola. ¿Qué quiere usted? ¿Yo? ¿Qué? ¿Tomo el sol? Ay. Vienen todos los locos del barrio a este banco.
Bueno. ¿Recuerda usted sí. que debe intentar ligar conmigo? No venía aquí sentarse y chupar cámara. Ah, no. Pero... Pues parece que venga usted aquí para retratarse nada más. Tiene usted que decirme algo. Ah, vale. Vale, vale. Está muy guapo. Sí. ¿No? Sí, gracias. De nada. Gracias. Pero... No estábamos hablando del fin del mundo. No habla mucho, no, pero es sensual cuando habla, sí. ¿eh? Hace... Eso me gusta. ¿Que sí? No habla mucho, no. pero lo que habla es... Oiga, diga. ¿Usted liga así? No, ¿verdad? Contigo sí. No se confunda, ¿eh? No, ¿no? No me está usted poniendo nada. Dígame algo, dígame cosas bonitas. Vamos a quitar la luz, cuarto no oscuro. No vamos a quitar la luz ni cuarto oscuro. No. Aquí, delante de toda España. Dígame algo para ligar, hombre. Pero ya te he dicho que eres guapo. ¿Y ya está? ¿Algo más? Más. Tengo vergüenza. Pues no se puede ir por el mundo con vergüenza para ligar. Lo siento. Estoy nervioso. No ha pasado usted la prueba. Bueno. No sigue con nosotros. Vale. Soy un pringao. Gracias. Bueno, después de este momento tan apasionante como inquietante, despedimos el programa. Mañana viene aquí Jordi Rebellón. ¿Saben el médico este de hospital, esa serie del hospital que lo ves y dices, vaya cara de médico tiene este señor? Pues va a venir aquí mañana. Yo ahora me tengo que ir porque he quedado con alguien. No os preocupéis, volveré mañana. Con qué cara ya lo veremos. ¡Hasta mañana! ¡Que duerman ustedes! Soraya. ¿Soraya? 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 ¡Soraya!